ha sido oscuro. Les sugiero que entren desde aquí. No hay cámaras de vigilancia, no hay miradas indiscretas. Dentro encontrarás 5 hombres, todos armados, pero no hasta los dientes. Pero ciertamente no lo tomarán a la ligera. En el interior deben buscar a un hombre. Nuestro hombre. Será fácil de reconocer. Tendrá un maletín esposado a su muñeca. Su nombre es Milán. También lleva algo de efectivo que le robó a su jefe. No te estarán esperando, pero no significa que puedas bajar la guardia. Necesito que sean rápidos, silenciosos y, en especial, dispuestos a todo. ¿Qué? ¿Dispuestos a todo? ¿Qué quieres decir? Esto no es un maldito juego. Todos saben que los hombres de Ivanovich no caen fácilmente. Ahora, no espero que sea una masacre, pero no me sorprendería que lo fuera. Sí saben a lo que me refiero. Así es como hacemos las cosas, ¿verdad, Dave? Sí, no hay problema. ¿Una masacre? ¿De qué están hablando? Se suponía que esto sería un simple robo. Esto no es lo que acordamos. Mark. Mark, mírame. Este no era el trato. Claro. Estos dos tortolitos. Ese Rambo. Es un cobarde. No tan feo, debo admitir. No lo echaría de la cama a patadas. Pero es un cobarde. Y esta perra tiene más bolas que ustedes dos juntos. No perdiste el control, ¿verdad, Dave? Dame un segundo. Tú también. Thank you.
¿qué te pasa? Cuidado con lo que haces, chico. Ten mucho cuidado. Verás, no tendrás una segunda oportunidad. ¿Acaso no lo entiendes? ¿Y tú? Oh, Dios mío. Otro arrebato como ese delante de Jacob y te mataré yo mismo. Ahora, van a escuchar atentamente. Y van a volver ahí. Y van a cerrar la boca. Y luego dirán gracias y recibirán órdenes. ¿Pueden tomar órdenes o no? ¿Puedes tomar órdenes o no? Dilo. Está bien, Abraham. Está bien. Está bien. No me creo ni una maldita palabra. Necesitan entender. Necesitan saber con quién están tratando. Entren ahí. Muy bien. ¿En dónde nos quedamos? Bienvenido. Una vez más, desde arriba. Entran desde aquí, sin que te vean, y los tomas por sorpresa. Como dije, estos tipos no son nada fácil, pero estoy seguro de que no recibirán una bala por un pequeño atraco como este. Sean persuasivos, y seguro que los convencerán. Además, tendrán a Milan para ayudar. Después de todo, solo queremos amor, no guerra. ¿Verdad, Rambo? Sí. ¿Y qué si disparan primero? Entonces sería lo último que harían. Una vez que hayan terminado de presentarse, deben encontrar el maletín. Lo sé, un maletín marrón, simple y aburrido. Pero es uno muy preciado. ¿Qué hay dentro del maletín? Una vez que tengan el maletín, todo lo que tienen que hacer es sentarse, relajarse y esperar. Así de simple. ¿Esperar para qué? Esperarán a uno de los cómplices de nuestro amigo Ivanov. Petrov. ¿Qué pasa con estos mafiosos orientales? Petrov, Ivanov, Potov. Y pensar que este barrio solía estar lleno de ladrones y carteristas. Ahora solo oligarcas rusos y cocaína. Como sea. Cuando tengan el maletín, vayan a esta dirección. Es una casa segura y aislada en una de las peores partes del barrio, donde ni el más idiota quiere vivir. Una vez que estén ahí, esperarán al bastardo de Petro. Y a cambio del maletín, les dará una gran bolsa de efectivo. Una vez que obtenga mi parte, finalmente podrán irse a la mierda. Y no quieres saber qué hay dentro del maletín, cariño. Créeme. ¿Entendido? Abraham. Los veo luego. ¿Qué? ¿Harás que vayamos a pie? Sí. Vamos, amigo. No soy tu amigo. Nunca he sido tu amigo. Yo no tengo amigos. Haz lo que tienes que hacer y sigue tu propio camino. Si yo fuera tú, vigilaría a esta chica tuya. No querrás que le pase algo malo. Que tengan un buen paseo. Sí, vete al infierno. ¿Qué? Voy a fingir que no escuché eso. Sí, claro. Lo siento, Nick. No debí arrastrarte a esto. Todavía tienes tiempo de salirte. Encontrarás algo más. Por favor, olvídalo. No dejaré que vuelva a arruinar tu vida. No dejaré que vuelva a arruinar mi vida.
¿Por qué no solo nos vamos? ¿De qué estás hablando? Irnos. Hoy. Vámonos sin mirar atrás. ¿Con qué dinero? ¿Con qué dinero? Dime. No tenemos nada. Nada. ¿Qué esperanza podríamos tener juntos? ¿Qué futuro tendríamos? Mira de dónde venimos. No hay otra opción para nosotros. Sin hablar del dinero que le debo al idiota de Abraham. Si no se lo devuelvo, no parará hasta que esté bajo la tierra. Tenemos que seguir adelante. Ya no tenemos opción. Tenemos que bajar hasta el fondo. Pero cuando tengamos el dinero, podremos huir sin mirar atrás, como dijiste. Santo Dios, di algo. Estoy embarazada. Nick. Bueno, ambos conocen el plan. No lo arruinen. Si tienen algo que decir, cualquier cosa, lo dicen ahora. Porque no hay tiempo para charlas en ese auto. ¿Lo entienden? Bien. Síganme. No tengo que enseñarles cómo usar todo esto, ¿verdad? Si no tengo cuidado, podrían dispararse en el pie o volarse la cabeza o algo. Hey. Una vez que consiga tu dinero, soy libre, ¿verdad? Claro, amigo. Una vez que tenga mi dinero, volarás como un pájaro. Negocios son negocios. Y una última cosa. Amenazas a Nikita otra vez. Y te mataré. Eso me gusta más, Mark. Creo que te crecieron un par de bolas. Las necesitarás esta noche. Solo hay una cosa. Esto es solo un trabajo. Así que deja de hacerte el macho. Está bien. Muy bien. Y sin importar lo que pase, me dejarán hablar a mí, ¿sí? Porque esta noche, nada se convertirá en una maldita masacre. Porque somos unos hijos de perra sin corazón. Incluso tú. Que no se te olvide. De acuerdo. Vamos.
todos, mantengan la calma. Quédense quietos. Eso significa tú. Tú. Y tú. Oye, yo no haría eso si fuera tú. Danos lo que queremos, ¿eh? Y nadie sale herido. ¿Estás bien? Sí, sí. No te preocupes. Lo maté. No pienses en eso ahora. Salgamos de aquí. Ya pueden salir. Es seguro. ¿Qué diablos, Abraham? ¿Por qué le disparaste? Más dinero para nosotros. ¿Y qué harás ahora, genio? No sabemos dónde está la llave. Pero miren esas caras largas. Parecen ancianos. Va a ser una noche muy larga. Va a ser una noche larga.
Soy yo. Me estoy volviendo loca, Mark. Me estoy volviendo loca. Cálmate. Salvaste mi vida hoy. Eso es lo que hacemos. Nos cubrimos las espaldas. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. Tienes que ser fuerte solo por un par de horas, ¿sí? Estoy asustada. Tengo miedo de Abraham. Tengo miedo de mí misma. Tengo miedo por el bebé. Todo va a estar bien. ¿Sí? Dejaremos todo esto atrás y empezaremos de cero. ¿Y si no es posible? Solo piénsalo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si nos quedamos atrapados aquí? ¿De qué estás hablando? ¿Y si no hay salida para nosotros? Tiene que haber. No podemos rendirnos. La vi. ¿A quién? Tina. No hay nadie aquí. Todo está en tu mente. Debes deshacerte del dolor. Debes ser más fuerte que el dolor. Lo intento, Mark. De verdad lo intento, pero... ¿Dónde están? Dios, odio a ese maldito hijo de perra. Vámonos. O nunca se callará. Sí, tienes razón. Sí. ¿Dónde diablos estaban, eh? ¿Han estado haciendo el amor? ¿Desnudándose? ¿Y no me quisieron invitar? Sí, ¿sabes qué? Vete al infierno. Solo bromeaba. No pueden tomar una broma. Ah, gente. Son muy aburridos. Muy bien. Dejemos esto en claro, ¿sí, Nick? ¿Ah? Tengamos una charla. Es tu primera vez. Primera vez matando a un hombre. Sí, eso pensé. Es verdad lo que dicen, ¿sabes? Que nunca se olvida la primera vez. Sí. Nunca lo olvidaré. La primera vez que maté a un hombre... Dios, ¿cómo podré olvidarlo? Maté a mi papá. El primer hombre que maté fue... Sí, fue mi papá. Pero no me malinterpreten, lo haría de nuevo. Sí. Yo tenía 11. 11 años. Dios, piensen en eso. Solo un niño. Y él era un hijo de perra vil, de mala calidad y maloliente. Y a veces pienso que, ¿saben? Mi único propósito en este planeta era matarlo. No dejaba de golpear a mi mamá. Así que le disparé con su propia arma. ¡Pap! Era un arma de mierda, así que seguía de pie, ¿sabes? ¡Bang! Seguía de pie. ¡Bang! Siguió así un buen rato. ¡Pap! Y finalmente cayó. Nunca volvió a levantarse. Y yo dije, gracias a Dios, nunca más tendré que mirarte. También era muy feo. Parecía un político cruzado con una especie de maldito simio. Pero lo curioso es que pasan 40 años, casi 40 años, ¿saben? Y todavía estoy atormentado. Todavía lo veo cuando cierro los ojos. Nunca te abandona, Nick. Pero tú puedes dejarlos.
Pero tienes que... tienes que ser fuerte, ¿sabes? Tienes que... tienes que... mirar para otro lado, cerrar los ojos y fingir que nunca sucedió. ¿Sabes? Porque la vida es una perra. Aunque creo que lo sabes. Puedo verlo. Puedo verlo en tus grandes ojos. Pero... sigue. Ve al otro lado del mundo. Solo sal. Sigue adelante. Ve a algún lugar. Ve a algún lugar hermoso. Ve a los... a los Alpes suizos. Ve al Tíbet. Ve a... a Las Vegas. Pero sigue mi consejo. ¿Sí? Nunca olvides de dónde vienes. Nunca lo olvides. ¿De acuerdo? Muy bien, se acabó la charla. Oh, oye, oye, déjala ir. Ella estará bien. No te preocupes. Oye, ¿dónde estabas? Lo siento. Debemos regresar. Entonces, ¿lo decidieron? ¿Decidir qué? ¿Decidir qué? ¿Cómo gastarán su dinero, viejo? Ya no eres un perdedor, Mark. Eres rico. No puedo creer que lo hayas olvidado. Está bien, está bien, está bien. Yo iré primero, ¿de acuerdo? Muy bien, lo primero que voy a comprar es un Plymouth Fury verde de 1972. Y... un Trans Am negro como Bud Reynolds. O no, mierda, uno rojo. Y luego compraré un cigarro de $100. Lo fumaré y conduciré el Trans Am a Las Vegas. Y conoceré a la corista más bella. ¡Dios! ¡A la mierda! Compraré a la corista más bella de Las Vegas. Como sea, quizás solo sentaré cabeza y formaré una familia. No con una corista, con alguien más. Pero tengo que, porque ya no soy joven como ustedes, un adolescente. En Las Vegas. ¿Qué tiene de malo Las Vegas? Ese lugar está vivo, hombre. Tiene grandes iglesias. Quiero decir, solo se vive una vez. Solo quiero alejarme de aquí. Irme.
y nunca volver. Amén a eso. Siempre he querido irme. Desde que era una niña. Pero no puedes simplemente dejar un lugar como este cuando quieras. Te atrapa. Nunca te deja escapar. Y a nadie le importa. Nadie se preocupa por nosotros. Ya sea que vivamos o moramos. ¿Qué diferencia hace? Somos escoria. Muy bien. Bueno, podría pasar horas hablando contigo, pero 5 minutos me bastan. Ah, tengo hambre. ¿En serio irás a esa cocina? No es como si fuera a cocinar. Nunca seguí una receta en toda mi vida. Voy a pedir una pizza o algo de comida china. Yo invito. Oh, sí. Una cosa más. Creo que sabes que no tengo grandes expectativas cuando se trata de personas. Así que ni se te ocurra salir con ese maletín. Creo que conoces las consecuencias de hacerlo. Solo te lo digo porque, ya sabes, somos amigos. Excelente. ¿Ves? No es nada. Podrías haber muerto. Pero todavía estamos aquí. ¿Qué? Hay alguien ahí. Nick. No me mires así. Yo sé lo que vi. Está bien, no te preocupes. Seguiré adelante y echaré un vistazo. Dios mío. ¿Qué? Mark, ¿qué? Este es el lugar más sucio que he visto. Oh, jódete. Mark. Nunca sabes. Pero seguro no hay de qué preocuparse. ¿Y qué encontraré allí? ¿Un extraterrestre? No bajes la guardia, ¿de acuerdo? Está bien. Quiero que regreses. Olvídalo. Nick, escúchame. No podemos arriesgarnos a arruinarlo. Quiero que tomes el arma y esperes a Abraham al lado del maletín. ¿Sí? Volveré antes de que puedas decir hamburguesa. Hamburguesa.
Escucha, Donna, yo solo... ¿Me dejarás? Bueno, ¿puedo hablar, por favor? Solo un minuto. Está bien, tengo el... mañana recibiré este dinero. Y lo va a arreglar todo, así que... No, no estoy de acuerdo contigo. Eso no es lo que quise decir. No es lo que quise decir. Escucha. Él es mi hijo, ¿sí? Será mi hijo para siempre. ¿Acaso? ¿Desde cuándo? ¿Qué? No me hagas suplicar. ¿Quieres que te suplique, no? Yo sé que sí. Oh, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú no... Donna. Mierda. ¡Jódete! ¡Vete a la mierda! ¡Qué perra tan extraordinaria! Vaya, vaya, vaya. ¿Dónde diablos estoy? Mierda. Parece como otro... como otro pasillo. Viejo. Diablos. ¿Por qué lo hicieron tan grande? ¡Oye! ¡Oye! ¡No te apagues ahora! ¡Ah, perfecto! Ah, puede servir. ¡Hola! ¡Vamos! ¿Dónde estás? ¿Y qué diablos es eso? ¿Utilería de El Resplandor? ¡Ey! Ahí estás. Oye. Oye. Está bien, deja de jugar. Date la vuelta. Lentamente. Oye. Manos donde pueda verlas. ¿Qué diablos?
¡Eso no es posible! Tienes que ayudarme, Nick. Dios, Tina. ¿Otra vez? Por favor, escúchame. Necesito tu ayuda y necesito algo de dinero. Lo que sea, lo que... No, no. Suficiente. No más dinero. Si quieres ayuda, ya sabes qué hacer. No, no. Puedo hacerlo sola. Yo quiero mejorar. Necesito dinero, necesito algo. Solo mírate, Tina. Tienes que dejar esa mierda. Vete al infierno. Escúchame. Tina. Lo siento. ¡Vete al infierno! ¡Vete a la mierda de aquí! Estoy cansada. Lo siento. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, Nick. Nick. Nick, no puedo hacerlo sin ti. Lo siento. Tina. Tina, soy yo. Abre la puerta. Tina, abre la puerta. Tina, abre la maldita puerta. ¡Por Dios! Tina. 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 No. 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 Thank you.
¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Sobre mi cadáver. Mark. No hagas eso. Abe, hay alguien aquí. ¿Qué? Hay alguien aquí. Yo lo vi. Dios mío, lo sabía. ¿Qué? Ese hijo de perra. ¿Quién? Jacob. Está intentando jodernos, yo... Juro por Dios que lo voy a matar. ¿Dónde está Mark? Maldita sea. ¿Qué? Recuerdo. Cuando era niño, solían contar historias sobre este psicópata ruso. Bueno, solo estaba loco, pero como sea. Su nombre era Sergei algo, Rostov, Sergei Bokov, sí. Él construyó un búnker nuclear. Porque él estaba convencido de que lanzarían la bomba, tarde o temprano. Lo curioso es que... el viejo bastardo todavía espera que suceda. ¡Mierda, sigue aquí! ¿Qué demonios es esto? ¡Mark! Shh. Abe. Mira. Oh, no me gusta cómo se ve eso. Oh, Dios mío. Ayúdame. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que sacarlo, por favor. Abe, te lo ruego. Sácala de aquí. Ayúdame. No. Vamos. Shh. Mark, por favor, para. No. Por favor. No entienden. Déjenme aquí.
¡Déjenme! ¡Váyanse! ¿Qué pasó allá abajo, eh? ¡Santo Dios! ¿Quién te hizo esto? ¿Qué diablos está pasando por aquí? ¡Ustedes no entienden! ¡Váyanse! ¡Mientras tengan tiempo! ¡Por favor! Oye, por favor, sácala de aquí. Él la quiere. Oye, tenemos que sacarlo. Yo tenemos que sacarlo. Soy un hombre malo. No. ¿Pero qué mierda? ¡Dios! ¡Tú serás solo mía! ¡Ambos morirán! Perdóname. Oye, Nick. Ven a ver esto. Ven aquí y mira. ¡Santo Dios, hijo de perra! ¿Qué diablos es eso, Dios? No tan rápido. Tenemos que salir. Abe. ¿Qué? ¡Tenemos que salir! Mira, a como lo veo, hay dos opciones, ¿sí? Podemos olvidarnos del dinero y huir. Ok. Déjame terminar la historia como cualquier otra historia en este barrio de basura, ¿de acuerdo? Para ti, Mark, y para tu hijo. ¿Qué? Verás, yo también tengo un hijo, ¿sí? Un hijo. Él no se preocupa por mí. Él no quiere verme ni escucharme, y no lo culpo. Pero ahora mismo, puedes arreglar tu futuro, ¿sí? Así que déjame arreglarlo, ¿de acuerdo? Déjame hacer una cosa bien. Voy a bajar ahí. Si veo más de esas cosas, las mataré enseguida. Y luego, si no vuelvo por esa puerta, te quedarás aquí tranquila. Esperarás al hijo de perra, tomarás el dinero y te irás. Nunca mirarás atrás. No. ¿A qué te refieres con no? Voy a ir contigo. Eso no está en discusión. ¿Será suficiente? Siempre me gusta estar preparado. Abe. ¿Qué? Gracias. A mí me da lo mismo. La mitad del dinero sigue siendo mía. Sin mirar atrás, ¿verdad? Nunca.
¿Qué estamos buscando? No tengo la menor idea. Sea lo que sea, será malo. Ya estoy acostumbrado. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Les disparamos a los hijos de perra. Oh, mierda. Tu plan es perfecto. ¿Quién diablos es él? Él es el hombre que vi. Es hombre muerto. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, Abe. Ahora es tu momento. Dios. Tranquila. Sigue así. Tú eres mía. Morirás. Después de ti. Lo conozco. ¿Ah? Es el vagabundo. Oh, espera, espera. Es ese vagabundo que ronda por la iglesia. Me alegro de que ya no voy ahí. ¿Pero qué le han hecho? Ya es tarde para preguntarle. ¿Y quiénes son ellos? Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? Mira. ¡Diablos! ¡Oye, espera, espera! ¡Vagabundo sus, hijo de perra! ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Mierda! Eso bastará. Mierda. La gente del barrio no desapareció de la nada. Terminaron aquí abajo. Algo los trajo aquí, como a nosotros. Claro. ¿Pero qué? Estas criaturas parecen débiles. Son como bebés. Y encontramos a su mamá. Necesitamos un arma más grande. Oh, mierda. Abe, ¿qué está pasando? Bueno, yo diría que es un apagón, pero... sé que no me creerías. Claro. ¡Abe! ¡Abe! ¡Mierda! ¡Abe! 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 ¿Dónde estás? ¡Abe! Abe. Mark. ¿Quién pensaste que era? Eso no es posible.
Oye, ¿qué pasa? ¿Está todo bien, cariño? Nunca me dejes. Hasta el fin de los tiempos. Mark. Mark. Tú eres mía. ¡Santo Dios! ¿Dónde diablos estás? ¡Nick! ¡Papá! Te estaba esperando. Ernie. Ernie, ¿pero qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Te estaba esperando. ¿Dónde está tu madre? Te estaba esperando. 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 Hijo de perra. Hijo de perra. Maldito hijo de perra. ¿Acaso quieres que me dé un infarto? ¡Quítame eso de la cara! ¡Tenemos que salir! ¡Tenemos que salir! Algo está mal. Algo anda realmente mal. Ya deberíamos estar fuera. ¿Cómo es eso posible? Yo no tengo idea. No tengo idea, porque nada de esto tiene sentido. Algo se nos metió a la cabeza, Abe. ¿De qué diablos estás hablando? Esta cosa que se esconde aquí no quiere dejarnos ir. Nos necesita. Si no fuera así, ya estaríamos muertos. Genial. Debe ser una salida alterna. Cada búnker tiene una.
¿Qué tenemos que perder? No lo sé, no lo sé. ¡Mierda! ¡Abe! ¡Abe! No, estoy bien. ¿Estás bien? Sígueme, vamos. Sabes, nunca imaginé que terminaría así. ¿Qué? Libertad. Ni que lo digas. Lo siento. ¿Por qué? Por todo. Por Mark. La vida es una perra. Cierto. Hay que mirar el lado bueno, ¿no? No volveré a ver la luz del día. No más días de mierda. Necesitas practicar tus charlas más seguido. Lo sabes, ¿no? Bingo. Oh, de acuerdo. Bien. Está bien. Nick, tienes que hacerme una promesa. ¿Una promesa? Cuando salgas de aquí, tendrás que encontrar a mi hijo. Su nombre es Ernie, ¿sí? Y cuando lo encuentres, tendrás que disculparte. Dile que su papá se arrepiente de todo, ¿sí? ¿Por qué no lo haces tú mismo? No voy a salir de aquí. ¡Mírame! Dios, mírame, ¿quieres? ¿De qué estás hablando? Mira, vas a salir. Vas a encontrar a mi hijo Ernie. Y vas a cumplir tu promesa. Le vas a decir que papá... Papá está muy arrepentido de todo. Bien. Necesito que cumplas esa promesa por mí. De acuerdo. Está bien. Lo prometo. No.
¿Soy solo yo? ¿O hace calor aquí? ¡Vamos! ¿Hay alguien en casa? Este lugar es una mierda. ¿Dónde está Abraham? Se ha ido. ¿Se fue? Sí. Por casualidad, ¿es el que está en el sofá? Vaya que guardaron los ánimos por aquí. Bien. Dejaré de lado las bromas. Mientras eso esté aquí, estará bien para mí. Un trato es un trato. Puedes contarlo si quieres. De acuerdo. Yo me retiro. Oye. ¿Sí? ¿Qué hay adentro? ¿Dentro de qué? El maletín. ¿Me estás diciendo que no lo abrieron? No. Cosas que no son de este mundo. Siete meses después.